bienvenidos como cada semana nuevamente al canal. Yo soy Kayuri y hoy hablaremos de lecciones para volar para una bruja moderna de Lilian de la Vega. Lecciones para volar es el primer libro de Lilian de la Vega. Es un libro con un enfoque de género y de bienestar. Y debo decir que me encantó, al igual que a Aurora Hernández, que es la que hace el prólogo en este libro. Me encanta igual que a ella, de una manera o con un encantamiento que solo logran las brujas de verdad. Va directo al corazón, sin atajos ni pretextos. De los que te dejan reflexionando en todo y al mismo tiempo celebrando la vida. Los personajes principales son Alice y su nieta Sabina. Ellas tenían una relación como ninguna otra. Alice vivía en una cabaña rodeada de la naturaleza con un enorme árbol en el centro al que llamaban Don Árbol. Una tarde de tantas, Alice le pidió a Sabina que fuera por unas hierbas al jardín. Fue una gran sorpresa para Sabina encontrar una escoba, de esas escobas muy similares a las que tienen las brujas en los cuentos de hadas. En ese momento, Sabina confirmó las sospechas que tenía respecto a que si su abuela era una bruja o no. Ahora lo sabía, su abuela era una bruja de verdad. Sabina estaba muy emocionada, tal vez Alice le enseñaría a volar. Alice le dijo que lo haría con mucho gusto, pero lo haría cuando ella estuviera preparada. Llegó un hombre de turbante azul a la casa de Alice y le dijo sin más ni menos que quería comprar su casa. Para Alice eso fue algo muy extraño, ya que su casa no estaba en venta. Sin embargo, las que estaban enfrente sí. En ese momento ella no se explicaba por qué de la nada llegaba una persona a comprar su casa si no estaba en venta. Después Alice lo pensó y vio que era una señal, que ya era momento de un cambio. Vendió su casa. Nadie lo entendía, ni sus hijos, ni siquiera Sabina. Alice se mudó a un departamento. Y al poco tiempo de su mudanza, una noche, Alice ya no despertó. Según los doctores, su corazón se había detenido mientras ella estaba dormida. Ella fue la más afectada. No podía creer que ya no volvería a ver a su abuela. Que Alice se haya ido sin cumplir la promesa de enseñarle a volar. Ella siempre cumplía sus promesas, así que para Sabina era algo extraño que ella se fuera así, de la nada, sin haber cumplido su promesa. Su abuela no estaba muerta, simplemente estaba desaparecida y nadie sabía dónde estaba. Pasaron muchos años de la muerte de Alice y Sabina seguía con las esperanzas. Ni siquiera su mejor amiga Callie podía entenderla. Por cierto, breve paréntesis, Callie es un personaje que desde el inicio de la historia me pareció muy arrogante, envidiosa, una niña caprichosa que siempre quería tener la atención de todos. Incluso creo que algunas ocasiones llegó a ser muy malvada con Sabina a pesar de su amistad. Afortunadamente, durante la historia, Callie reflexiona sobre sí misma y al igual que Sabina, ella también recibe las lecciones para poder convertirse en una bruja y poder volar sin alas. Volviendo a Sabina, como último recurso, decide enviarle a su abuela un mail, un correo electrónico. Ella creía que tal vez su abuela, en el lugar donde estaba, no podía usar el teléfono, enviar una carta por correo como lo hacían antes. Así que, debido a que su abuela ya era moderna, decidió enviarle un mail. Tal vez de esa manera Alice sí podría responderle y ella tendría las respuestas para poder volar. Este libro es un libro lleno de mensajes que podrían resumirse en una sola palabra: autenticidad. Es un libro que definitivamente, como Aurora lo dice en el prólogo, todas las mujeres deberían de leer alguna vez en su vida sin importar la edad que tengan. Porque al fin de cuentas, todas somos brujas y todas podemos volar. El mensaje del libro es bellísimo. Y esto ha sido todo para mí esta semana. Espero que les haya gustado la reseña. Que se animen a leer el libro, que la verdad yo creo que no se van a arrepentir. A mí sinceramente en ciertas partes del libro no podía contener la emoción. Y me sentía muy feo. Sentía lo que sentía Sabina,
la desesperación de no saber dónde está su abuelo, la frustración que siente después por las actitudes de Carly, la verdad, sí me llegaron al alma y me encantó. Espero que se animen y lo lean. Y si ya lo hicieron, como siempre, recuerden que me encantaría saberlo en los comentarios. Sin más por el momento, nosotros nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente fin de semana. Adiós.